todos. Estamos nuevamente aquí en su programa Liderazgo Hoy. Y el día de hoy, como siempre, tenemos invitados especiales. Para este día de hoy nos complace aquí el presentarles a la maestra en diseño gráfico, Norma Asensio. Gracias por asistir a esta invitación. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y nuevamente aquí contamos con la presencia del escritor y narrador, un excelente narrador, el licenciado Javier Trejo Tavares. ¿Qué tal, Toño? Buenos días. Pues muy buenos días. Y pues en estos temas de liderazgo que hemos tocado, de liderazgo institucional, liderazgo en este caso histórico, que también hemos tenido aquí la presencia del licenciado Francisco Villa. Deportivo también tuvimos. También deportivo, ciertamente, Javier, tuvimos por aquí y algunas visitas especiales como la del día de hoy, pero hoy vamos a hablar de arte. Hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de esta área tan apasionante, que bueno, que a veces vemos todos los días a nuestro alrededor, pero no tenemos esa sensibilidad para detenernos a apreciarlo. O sea, sí la vemos, pero no la disfrutamos. Hay arte en todo nuestro alrededor, y solamente personas especiales, personas con esta sensibilidad, como menciono, son capaces de captar toda esta esencia que hay en la naturaleza, esencia de las mismas personas, y que las puede plasmar en diferentes materiales a través de diferentes técnicas, como es en este caso de la maestra Norma. Platícanos un poco, ¿cómo es tu formación? ¿De dónde eres egresada? ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando en el arte? Ok, yo estudié diseño gráfico en la UIC, en la Universidad Intercontinental. Ahí hice la licenciatura y también hice una maestría en gestión de diseño gráfico. Después estuve trabajando un tiempo en cuestiones de diseño y luego me topé con un taller de dibujo al desnudo en Coyoacán con el maestro José Barbosa, y desde ahí estoy desde hace como 15 años. Fue ahí que decidí quedarme en el arte, y ha sido parte fundamental de mi formación, porque estando ahí luego me he movido a otro tipo de talleres. He tomado con varios maestros varias disciplinas, desde escultura, grabado, libro de artista o collage, por ejemplo, que es lo último que he estado haciendo en estos días. En estos días, y bueno, un trabajo también impresionante del cual estaremos hablando en esta conversación, porque hablar de collage pareciera que, bueno, que esta técnica a veces queda relegada a una tarea escolar, uh-huh, y sin embargo, pues es un arte también que trasciende. Y en este caso, bueno, Norma es una excelente artista que ha trascendido con unos proyectos sensacionales, precisamente con el trabajo del collage. Ella realizó en reciente hechura, por mencionarlo, una obra apoteósica, ¿no? Un proyecto apoteósico ahí. Algo. Que se fue el compilar, si no mal no recuerdo, fueron 99 historias. Así es. 99 historias urbanas, 99 historias de varias personas de múltiples oficios, edades, lugares. Entonces, todos estos espacios que cada persona habitaba, pues fueron plasmados en historias de vida, historias que principalmente les movían algo y que fueron enviadas a Norma para que ella hiciera esta exposición de la que nos estás hablando, Antonio. Pues sí, fue monumental recopilar 99 historias para hacer 99 obras. Así es. En collage, platícanos, Norma. Pues esto surgió un poco a raíz de un diplomado que tomé en la UAM Xochimilco de arteterapia. Ahí tuve un proyecto final que tuvo que ver con los secretos que guarda la gente. Eso lo que dio por resultado fue un performance que se puede ver en internet, en YouTube,
Y ¿cuál es el título? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo se llama? El Gran Grito. El Gran Grito. Y está en una página de alguien que se hace llamar Nor del Terror, que soy yo. ¿Qué eres tú? Sí. Bueno, pues a raíz de eso salió este proyecto, salió la idea de hacer un collage con una historia de un individuo, pero hacer un collage diario durante 99 días. No lo pude cumplir así exactamente uno cada día, porque sí, en la marcha me di cuenta que era muy complicado, pero habrán sido 109 días o algo así. Pero 99 historias dieron lugar a 99 collages. 99 uh-huh. obras, y como dices, de todas formas, ¿no? 108, 110 días, pues es un trabajo formidable en la realización de tiempo, ¿no? Estamos hablando, sí, un poco más de 3 meses uh-huh. de estarlo trabajando. Sí. Pero yo creo que a mí me pones a hacer uno y me voy a tardar, yo creo, un solo mes para trabajarlo, en bajar la historia, en imaginármela, en recrearla y en plasmarla. ¿En qué se basó esta obra? ¿Fue una temática especial? No. Era solo, lo único que les pedí fue que me dieran una historia que les tocara hondo personalmente. Y recibí de todos, recibí desde poemas que escribió la gente, pero esa era la condición, ¿no? De que si me mandaban un poema o un texto, ellos tenían que haber sido los autores de ese poema. Y pero hubo historias desde muy simples hasta muy intensas, de muy personales, ¿no? Y yo lo que hacía era que los iba recopilando en un correo electrónico, y el día que tenía que hacer el collage 25, el día 25, abría mi carpeta del correo y leía esa historia, no la leía antes. O sea, en ese momento leía la historia y empezaba la búsqueda de imágenes. Hay collages que se hicieron digitalmente porque no había como muchas imágenes en revistas y periódicos, que era lo que yo tenía. Entonces tuve que hacer uso de internet, pues, pero era como la misma búsqueda, ¿no? Era ahí el filtro era buscar imágenes en alta resolución y que se adecuaran a la historia. Y no hice nada de proceso de retoque digital ni nada, ¿no? Seguí la máxima del collage, que era recortar y pegar las imágenes. Y entonces, prácticamente en ambos casos, digital o análogo, el proceso llevó el mismo tiempo. O sea, cada obra lleva como 3 horas, más o menos. Este fue un sueño, fue una visión, fue un proyecto. ¿Cómo lograste el realizarlo? ¿Cómo lograste que te brindaran ese espacio? ¿En dónde se realizó? Uh-huh. Porque digo, estamos hablando de 99 obras, digo, es una galería muy amplia, ¿no? Un espacio que tuviste que tener. Y cuéntanos, ¿cómo llevaste a cabo este sueño y esta visión? Bueno, para empezar, todo inició en las redes sociales. Ahí fue donde empecé a pedir las historias, que la gente me mandara lo que le movía, ¿no? Y fue un trabajo de estar insistiéndole a la gente, ¿no? Porque me di cuenta que les costaba mucho trabajo hablar de lo que realmente les importa. Entonces, bueno, finalmente inició el proyecto, todavía no tenía todas las historias, seguí promoviéndolo para recopilarlas, las junté, empezó el proyecto, se acabó, y fue la búsqueda, en el proceso fue la búsqueda del espacio, pero tuve algunos contratiempos, me apalabraron una galería, luego se cerró esa galería, tuve que buscar más espacios y las fechas. Total, que al final de cuentas este proyecto se expuso, vio la luz al público 2 años después de iniciar, casi en la misma fecha. Lo inicié un 6 de marzo y lo expuse un 4 de marzo. Este 4 de marzo pasado fue en la galería de la Universidad de Pantlato. Es una galería no muy grande, pero hicimos un trabajo de museografía bastante interesante, colocando las obras como en móviles. Entonces había como 3 obras por fila y era como un espectáculo divertido también. Fabuloso. Pues bueno, el día de hoy aquí Javier nos hizo este gran favor de traernos 2 de las obras.
que se mostraron en esta exposición, 99 historias, 99 relatos, 99 obras, y todas ellas hechas con la técnica de collage. Aquí para poder apreciar lo sensacional que es el trabajo de la maestra Norma Asensio. Y bueno, pues felicidades por esta exposición y ojalá pudiéramos aquí comprometerte para lanzar tal vez una convocatoria aquí todos nuestros alumnos de las secundarias técnicas. Estaría padrísimo. A que se comunicaran contigo y empezar con este proyecto y hacerlo tal vez formal aquí a través de Heads Media, aquí con, con la licenciada Alma Rangel, que nos pudiera aquí también mantener en comunicación con el licenciado César Medrano o con el director general, con el licenciado Manuel Salgado, y platicar este proyecto y convocar así a todas las secundarias, a los alumnos, para que nos enviaran sus sus trabajos o sus historias, y volver a hacer esta monumental exposición, pero ahora con todos los alumnos de las secundarias técnicas. Estaría, ¿qué te parece? Súper interesante, sería, y muy enriquecedor, y creo que los chavos podrían, es un trabajo de catarsis también, esto, o sea, de sacar lo que tienes atorado ahí dentro. Y pues sí, bueno, yo escuchaba un término que mencionaste, de terapia, ¿no? Es arte-terapia. Ajá. ¿Cómo es esto? Platícanos. Ay, bueno, pues es una terapia que yo oí mencionar hace años y me llamaba muchísimo la atención, pues porque estoy en el arte, ¿no? Pero a mí la psicología siempre me gustó muchísimo. Entonces, cuando supe que se hacía arte-terapia, empecé a investigar diplomados y todo, hasta que di con el de la UAM Xochimilco y lo cursé. Entonces, en ese diplomado, pues, vemos bases de psicología, vemos muchas disciplinas de arte y vemos cómo hacer una conexión entre las dos, o sea, cómo manejar a la gente y trabajar artísticamente con la gente, pero tocando temas que lo competen en lo hondo, ¿no? A nivel psicológico. Como para cerrar ciclos, para expresar emociones, para liberar bloqueos que tengan las personas, ¿no? Y con los niños funciona muy bien porque luego ellos no se abren tanto, quizá con algunos adultos o con alguien que no sea su familia, pero por medio del arte, si lo que empiezas a hacer con un niño que va a terapia, en vez de estar platicando o simplemente jugando los juegos que tradicionalmente juegan en terapias infantiles, los pones a dibujar, en el dibujo empiezan a expresar muchas cosas, y también se utiliza barro y collage, crayolas, muchas técnicas, incluso danza, música. Entonces tú con cada individuo vas viendo como por dónde le toca la fibra, ¿no? Y en base a eso empiezas a aplicar estas terapias artísticas y empiezas a rascar, que es un poco lo que hice con los collages, ¿no? O sea, para mí parte importante de este proyecto no fue tan solo el resultado o las historias que me mandaran, sino el lograr que la gente, al leer mi convocatoria de pedirles una historia, se pusieran a pensar y a rascar en su interior, a ver qué es eso que les gustaría compartir. Y luego, ¿por qué no compartirlo? ¿O por qué sí compartirlo? Entonces, hubo gente con la que hablé, que de hecho no hay collages de ellos porque no participaron, pero que me dijeron, es que quise participar, pero no te pude mandar la historia. O no la pude escribir, o no supe elegir cuál. Pero el cometido estuvo hecho, ¿no? O sea, se pusieron a rascar en sí mismos, a ver qué había que fuera así tan íntimo, que les tocara tanto como para querer entrar en un proyecto de este tipo. Entonces, por esa parte se cumplió. No, pues excelente. Una pregunta que me viene aquí al momento. ¿Hubo alguna historia que te complicara el bajarla de esa narrativa y plasmarla? Ay, pues hubo...
Hubo varias. Hubo un cuento fantástico de que me mandó un escritor que me complicó mucho porque tenía como muchas metáforas y era muy revuelto, muy como intrincado. Intrincado, pero era como un vórtice, ¿no? Así. Entonces me costó mucho trabajo. Ese collage no me encantó. Hubo dos que tres que no estuve totalmente contenta con ellos, pero sin embargo expuse a todos porque era parte del compromiso. Y en cambio hubo historias súper intensas, o sea, muy interesantes. Había una de una mujer que me hablaba de su padre, tiene una historia de su padre en la que decía cómo había muerto su abuela al dar a luz a una de sus tías, y que en el funeral de la abuela estaban la recién nacida y dos de sus hijitas que iban a hacer la primera comunión. Entonces esperaron y hicieron la primera comunión y fue pues el funeral, bueno, como pues un homenaje con la mamá ahí presente. Un choque emocional, ¿no? Sí, muy fuerte, muy intenso. Muy fuerte. Sí. Maestra Asensio, pues es sorprendente, bueno, el proyecto que manejas, este megaproyecto de las 99 obras, también me viene a la mente, ¿por qué 99 obras? ¿Por qué no 100? Por dejar un espacio abierto. Es que, bueno, a mí me gusta el 9, pero si pongo 100, ya queda un proyecto cuadrado, cerrado, o circular, si se quiere, pero cerrado. El 100 es un número acabado. Y el 99 siempre pasa eso. O sea, dicen, bueno, ¿y por qué 99 y no 100? Pues porque esa 100 puede ser tu historia, o sí, la que del que no la mandó. Qué interesante, es decir, faltó mi historia, como la que me comentas, ¿no? De la persona que me decías, oye, te quería mandar mi trabajo. ¿Y qué pasó ahí? Me quedé excluido. Pero ahí está mi espacio, ¿no? Ese es el 99 y la que faltó fue la mía. Y en la siguiente me animo y te la envío. Pues aquí vamos a seguir invitando a nuestros cibertelevidentes a que se pongan en contacto contigo para, no sé, que te manden historias, que te hagan llegar trabajos, que sigan tu blog, seguramente tienes por ahí uno. No sé, ¿a dónde se comunican contigo? Pues donde estoy teniendo más comunicación ahora, sí tengo un blog, pero ahora un poco más en Facebook. Hay una página de Facebook que es Norma Asensio, A-S-C y luego C, y ahí hay una página como de autor, ¿no? Entonces ahí están como las novedades que va viendo. El blog es www.normaasensio.blogspot.com, y ahí hay como links a otros lugares. Y la página de YouTube, que donde subo videos de como de los procesos, es Nor del Terror. Se busca Nor del Terror y ahí están los videos. Sí, de hecho, en algunos videos se ve cómo tú estás haciendo la obra desde que empiezas hasta que terminas, ¿no? Y que puede ser una obra express muy rápida, con una técnica determinada, o pues puedes ver otras cosas como lo que habías mencionado del performance, el performance de el grito, ¿no? El gran grito, que también es muy impactante. Sí. Porque si recuerdo bien ese performance, lo que tú realizas es escribir una serie de palabras. Son los secretos. Que son los secretos. Uh-huh. Y después de eso, tú haces una pintura sobre los secretos, encima de los secretos, borrándolos. Y después de eso, tú todo el tiempo estás haciéndolo, pero con la cara, tienes en la boca algo que te tapa la boca. Y después te quitas el trapo, la mordaza que te está tapando la boca, y das un gran grito. Y lo que gritas es, ¡ya dilo! ¡Ya dilo! ¡Ya dilo! Sí. Ya, dilo. Sí, pero fuerte. Bueno, es que yo no puedo gritar. No, y no vamos a hacer el performance aquí tampoco. Excelente. Pues bueno, otro de los proyectos ahorita que convergen aquí en esta mesa, en esta charla, pues es lo que estábamos comentando aquí con Javier, con el licenciado Javier Trejo, del cual pues quiero
mostrarles y quiero presumirles, bueno, él más bien nos viene a presumir. Esta es su más reciente publicación, intitulada En la luz de sus ojos, que tiene aquí unos relatos, unas historias también muy interesantes. Les va a agradar, chicos, búsquenlo en las próximas ediciones de las ferias del libro, que ya se acercan. También ya van a estar allí en algunas de las librerías. ¿Y por qué converge? ¿Por qué converge el arte de la maestra Asensio y con tus historias, Javier? Cuéntanos. Bien, pues porque esta es la colección Tiempo Nuevo de Ediciones Rommel. Es una colección sobre todo de literatura juvenil, bueno, para todo público, ¿no? Pero a partir de la juventud. Tiene narraciones originales y la colección está pensada para en cada obra incluir una pieza artística de gran calidad de algún artista que tenga muchísimo talento, ¿no? Entonces todos los números de la colección Tiempo Nuevo vienen así con una pieza de arte muy 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 fuerte. Pues Norma forma parte de esta colección en un proyecto que todavía estamos realizando, que estamos acabando, que se llama Un tiro desorientado, que es un volumen de relatos policíacos, donde ella nos ofreció una imagen que va a formar la portada del libro Un tiro desorientado. Es decir, la incluimos dentro de esta colección como una portada también, bueno, sobre todo por su gran talento y por su trayectoria, y la verdad es que va a ser un libro que va a gustar mucho porque tiene un contenido tremendo, ¿no? Y te has de sentir halagado. Claro que sí. Con la aportación de la maestra Asensio, ¿verdad? Halagado por su amistad, halagado también por su creatividad, porque es una persona que comparte este hábito que tengo y que casi nadie comparte, que es de que le escribes en la noche y ella te dice, estoy trabajando, y te pregunta qué estás haciendo tú, y tú respondes, estoy trabajando. Entonces estamos trabajando, aunque estemos en distintos espacios y en distintas artes, que es el arte visual, el arte literario, estamos trabajando y trabajando y trabajando, y eso es algo que a mí me causa mucha admiración de Norma, el hecho de que no para, no se detiene, todo el tiempo está creando, todo el tiempo está innovando, todo el tiempo está experimentando, y eso es algo que al menos siento que tenemos en común y que nos une como artistas, como personas, como amigos, y que ha enlazado también nuestros caminos de alguna manera. Sensacional. Maestra, cuéntanos, ¿qué proyecto viene? ¿Cuál es el proyecto que tiene ese puerta? Bueno, ahorita, en este momento, hay dos de mis cuadros expuestos en una colectiva de mi maestro José Barbosa en Coyoacán, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Pero para noviembre viene una exposición de autorretrato, porque algo de lo que hago bastante es autorretrato. Entonces, esta exposición la organiza AFA, Dirección Creativa, que están en Toluca. Ellos convocan a una especie de concurso cada año para ser parte de su catálogo, y yo entré en el catálogo de este año, y como parte del kit, digamos, es una individual que ellos organizan allá en Toluca. Entonces, en esa individual se van a estar mostrando estos autorretratos. Estos autorretratos son parte de una serie que se llama Coffee Break. Y se llama Coffee Break porque los hago en una sentada mientras voy al café. Entonces voy a un café, voy con una de estos cuadritos y mi pluma atómica y me pongo a dibujar. Entonces, de ese hábito ya van cerca de 30 autorretratos. Y bueno, creo que es hora de mostrarlos. Se dio la oportunidad de este individual y pensé que era buen momento de ir mostrando algo de algo que hago desde hace muchos años, que es el autorretrato, ¿no? Excelente. Pues en el Coffee Time, como mencionas, en el espacio que te tomas para ahí disfrutar un cafecito, uh-huh. El autorretrato. ¿Cómo realizas el autorretrato si te estás tomando un café? Ah, bueno, es que hay algo que ahora llaman selfie,
que antes le decíamos autorretrato. Entonces, ya todo el mundo trae una cámara en el celular, ¿no? Así que me tomo una foto o de las fotos que uno tiene ahí de perfil en Face o de X. O sea, de tanta foto selecciono alguna que la expresión sea distinta, ¿no? O si no, también me tomo alguna foto haciendo caras, que es algo que se me da. Y y ya con el celular empiezo a dibujar porque pues no traigo espejo. Entonces lo hago con el celular. Yo se te facilita más así. Pues sí, generalmente yo hago mucho retrato, pero autorretrato con espejo o de memoria. Pero es un autorretrato más bien tirándole al expresionismo. Entonces no es como este que es como muy óptico, ¿no? Muy preciso, muy de ilustración. Los otros autorretratos que hago son con espátula, son con acrílico, y los hago con espejo o de memoria. Pero estos en particular son así, con pluma, porque es parte del ejercicio que quería hacer en esos momentos, ¿no? De café, fue lo que se antojó. Se antojó. Y cuando estás ahí disfrutando de tu café, ¿no se te antoja pintar a los que están en la mesa de al lado? Ya lo hice. ¿Ya lo has hecho? Ya lo hice. Sí, tengo un mini proyecto nada más por el formato, porque es una libretita de estas tipo Moleskine, que siempre traía en la bolsa y que hoy no traigo, pero una de estas libretas fue dedicada a hacer retratos de los comensales, ¿no? Llegaba al café, veía a una víctima y le empezaba a dibujar. Y entonces así llené pues un librito que se llama El Libro de los Rostros, y que a lo mejor algún día hago algo con eso, aunque es un poco más difícil, pues porque es una libretita, ¿no? Pero sí, sí me gusta. Interesante, interesantísimo. Pues Norma, hemos disfrutado este espacio, esta charla contigo. El tiempo se nos fue volando, se nos acabó el tiempo. Ojalá puedas visitarnos en otra de las sesiones, en otro de los programas. Ojalá puedas traernos y que nos platiques del éxito que tuvo esta exposición. Ojalá, próxima. Ojalá. Y pues estamos ahí con esta invitación a dar la convocatoria a los cibertelevidentes, ¿no? Nuestros ciberseguidores. A que cuenten sus historias. A que cuenten sus historias o que te manden tus collages ahí a tu página, a tu blog. Muchas gracias por habernos. Gracias a ustedes. Habernos visitado. No sé si quieras enviar un mensaje aquí a todos los que nos están viendo. ¿Alguna invitación? ¿Algo que les quieras decir? Pues aprovechando esto de los collages y los secretos, pues esa es una buena invitación, que vayan pensando su historia o su secreto y que se atrevan a compartirla, ¿no? Que le escriban y cuando tú vas escribiendo esas historias, esas experiencias, te vas percatando de qué fue lo que pasó, porque a veces no pasó lo que uno cree. Entonces es el autoconocimiento. Entonces, eso. Pues muchísimas gracias nuevamente. Javier, gracias por estar con nosotros, gracias. También por compartir aquí tu obra. Gracias por invitarme y ya saben, busquen En la Luz de Sus Ojos y el resto de los libros de Ediciones Rommel, que tiene grandes proyectos y cosas excelentes para compartir. Y próximamente uno con la portada de Norma Asencio. Claro que sí. Pues no me queda más que agradecer a todos ustedes, despedirme, que tengan un excelente día y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.